Bueno, y acá estamos en este segundo bloque del juego en el que andamos, Programa Federal de Derechos Humanos. Y como siempre, en esta parte del programa tenemos la entrevista. Y esta vez, como es nuestro último programa, también decidimos darnos una entrevista de lujo. Sí, la como, verdad. Como todas las del año. Exactamente. Y vamos a estar conversando con Claudia Cesaroni. Sí, es abogada, docente. Estamos en comunicación con ella, más que nada, para poder hablar y pensar lo que está sucediendo en torno a la violencia institucional. Ella es magíster en criminología, integrante del CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Es docente, además, tiene publicados varios libros. Bueno, tenés, Claudia, un currículum, por decir de alguna manera, bastante extenso e interesante. ¿Cómo estás, Claudia? Mi nombre es Melissa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, son muchos años de vida. Muchos años de trabajo, además. Mucho también. Compromiso. Mucho compromiso. Sí, también queríamos recalcar que sos una de las personas que más ha batallado contra las políticas represivas y punitivas y que tenés una vasta experiencia profesional y militante en este campo. Así que por eso, más que nada, queríamos darnos el lujo de estar conversando con vos este sábado. Bueno, muchas gracias. El primer, el disparador, ¿no?, que nos... que nos convoca a charlar con vos, es esta cuestión de la violencia institucional y cómo en estas últimas semanas se ha puesto de manifiesto más que nunca, quizás en esta última mitad del año. Porque tampoco es que es un hecho que no ha ocurrido en todos los años de democracia, lamentablemente. No, absolutamente. Es un... Yo prefiero hablar de violencia estatal, ¿no? Como primera me parece que... Porque cuando decimos violencia institucional... una institución también es una escuela, un hospital, ¿no? Exacto. Digamos, un club es una institución. Entonces, me parece que acotamos un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia estatal, y en particular de la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Exacto. Las fuerzas policiales y de seguridad. Y como vos decís, lamentablemente no es un episodio, no son episodios de estas semanas, sino que desde la vuelta de la democracia, por supuesto, ni hablar, digamos, el momento más alto de violencia estatal en nuestra historia son las dictaduras, ¿no? Y la última dictadura en particular por su metodología. Ese es el, digamos, el punto más alto de violencia estatal, ¿no? Pero lamentablemente en plena democracia hay prácticas de las Fuerzas Armadas y de seguridad que se reproducen, que subsisten, algunas como herencia de la dictadura, otras en el marco de supuestas policías democráticas, ¿no? Uno escucha muchas veces que, por ejemplo, la policía de la ciudad de Buenos Aires es una policía formada democráticamente, tienen un instituto de seguridad pública, la ley de la policía de la ciudad es una ley hiper recontra progresista, dice un montón de cosas maravillosas, está llena de articulado hablando de los derechos humanos, de la formación, etcétera, pero en la calle, en la práctica, tenemos grupos parapoliciales, ¿no? Sí. De civil, que persiguen pibes o adultos, o para robarles, o para amenazarlos con armarles una causa, o para matarlos, como en el caso de Lucas González, que es el último caso en este sentido. Claudia, nosotras te escuchábamos en varias entrevistas a partir del caso de Lucas, y vos también hablabas de esta cuestión de la buena víctima, ¿no? Como no por Lucas y por su familia, sino por el discurso mediático y el abordaje también de los medios que impacta, por supuesto, en la construcción simbólica de la sociedad. Exacto. Y también yo acá tengo un tema que sé que es difícil plantearlo, pero yo creo que con las familias también hay que poder hablar estas cosas, porque conversar o discutir incluso con los familiares no significa no ver el dolor, ¿no? Y yo creo que ustedes saben perfectamente, y creo que ahí nos conocimos, aunque sea compartimos un espacio, que yo soy abogada querellante en la causa de la masacre en el pabellón séptimo, ¿no? Sí. Donde hay víctimas directas, sobrevivientes de esa masacre, y familiares. Y yo soy su abogada, y a veces discuto cuestiones de interpretación de esa historia, ¿no? A mí no me parece que no se pueda discutir, porque no se discute el dolor, se discuten las concepciones políticas que subyacen a veces en el reclamo de justicia, de castigo, etcétera. Entonces, yo creo que la familia de Lucas, como muchas otras familias, también están atravesadas por construcciones sociales acerca de qué
hay víctimas inocentes y víctimas culpables. Y esa necesidad de aclarar todo el tiempo que Lucas era una víctima inocente, por supuesto que la puedo entender por parte de la familia, porque tiene que limpiar la imagen de su hijo y contar quién era amorosamente su hijo. Al mismo tiempo, creo que ahí subyace una idea de que hay cosas que con los delincuentes se pueden hacer. Por ejemplo, tratarlos mal en los... No porque esté bien o mal, sino que se puede hacer, se hace. Tratarlos mal en el hospital. Cuando el papá de Lucas dice, a mi hijo en el hospital Pena lo trataron como un delincuente, en esa afirmación subyace la idea de que hay una manera de tratar a un delincuente, claro, que es distinta de la manera de tratar a vos, a mí o a un comillas inocente. Y que está aceptado en algún punto que sea así. Exactamente, claro, exacto. Entonces a mí eso también me parece muy grave, porque y eso está construido no solo en medio de una situación de mucho dolor, sino que está cotidianamente construido. Y por gente que no ha sido afectada directamente, ¿no? Medios de comunicación, funcionarios públicos. Yo valoro mucho, de verdad, la actitud del presidente, porque el presidente hizo un tuit, apenas esto pasó, en el que también decía esto, y después lo arregló, lo modificó. Yo no sé si mucha gente se dio cuenta de eso, pero para mí, claro, fue muy importante, porque él hizo un tuit en el que decía la policía mató a un inocente, y luego lo modificó y quedó, bueno, la policía tiene que protegernos a las personas, ¿no? Sin distinción. Entonces, yo creo que eso también es una discusión que hay que dar, ¿no? Claudia, vos recién ni bien empezamos la entrevista, nos hacías la aclaración, ¿no? Es violencia estatal. Nosotras hablábamos de violencia institucional y hay un término que se usa se utilizaba desde hace mucho tiempo antes, que es la famosa expresión gatillo fácil, ¿no? Que quizás pase más referencia como a un exceso por parte de una fuerza y no la hace responsable en realidad del acto que está cometiendo. ¿Cómo podemos hacer para desmembrar esa expresión, ese concepto de gatillo fácil, dejar de utilizarlo? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa? Sí, yo a veces me siento una pesada porque todo el tiempo diciendo, pero yo lo diría de otra manera. Bueno, es que claro, me parece que tiene está que bien. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que es un... Y de hecho hay compañeras y compañeros con una larguísima trayectoria en estos temas que utilizan el término gatillo fácil, y no es una crítica, sino que trato de pensar que ese es como... Justamente esa manera de denominar, que tiene una historia, ¿no? Rodolfo Walsh, hace muchos años, sí, refiriéndose a la bonaerense, la definió como la secta del gatillo alegre. Y luego León Zimmerman, la masacre, que fue el abogado de la familia, de la masacre de Budge, que es un hecho que inicia un poco toda esta discusión sobre la violencia por parte de la policía en el año 87, de hecho se diría el 8 de mayo el día de la contra la violencia institucional, justamente por la masacre de Budge. El Toto Zimmerman, que era el abogado, acuñó esta frase o esta manera de denominarlo como gatillo fácil. Pero yo creo que pasado todo este tiempo, justamente esa denominación es como si estuviéramos hablando de un descuido, ¿no? Claro. Usaron el gatillo así como si fuera una negligencia. Y yo creo que eso desresponsabiliza a las personas, a los funcionarios, que son los policías o los integrantes de fuerzas de seguridad, que no es que se les escapa un disparo. Accionan deliberadamente esa arma. No es el gatillo. Yo lo comparo a veces con cuando se hablaba, por ejemplo, del motín de los colchones, para hablar de la masacre del pabellón séptimo. ¿Qué pasó? ¿Se amotinaron los colchones? Claro. No, los colchones fueron puestos por los presos para evitar que los penitenciarios los maten a balazos, y los penitenciarios dejaron que se prenda un fuego porque tiraron gases lacrimógenos y los dejaron quemarse vivos. No es un motín de los colchones, es una masacre cometida por agentes del Estado. Entonces, por eso yo trato de marcar ese matiz en la discusión, como para quitarle la responsabilidad a los objetos, los colchones o los gatillos, y ponérsela a quienes son de verdad responsables. Sí, problematizar a fondo. Justo estamos en una época en donde las palabras se están revisando mucho y es, exacto, bueno, siempre muy interesante. Realmente yo me quedé pensando en esto de violencia estatal. Está muy bueno para pensarlo, y de ahora en más para quizás empezar a nombrarlo de otra manera, y esto, problematizar desde otro lugar. Esa es un poco la idea, ¿no? Que porque si no, yo siento que muchas veces se como que se difuminan los temas, ¿no? Y son tantas cosas que no termina siendo ninguna. Entonces, por eso insisto en la cuestión de plantearlo como violencia, y en particular de las fuerzas represivas del Estado, ¿no?
Sí, y también en esta construcción que se hace, ¿no?, del enemigo interno, y más que nunca está fuerte ahora, con la cuestión primero de los jóvenes y después también de la cuestión de clase, ¿no? No podemos escindir el discurso de algunos personajes nefastos como Esper, que dice que a los delincuentes, o a quienes él supone delincuentes, hay que hacerlos queso gruyer, que primero disparar y después preguntar. También se debe el Estado una revisión de cómo desde el sistema penal se trata a las personas menores de edad. Totalmente. Y ahí también, permíteme un matiz con respecto a esas declaraciones de Espert. Espert es como el monstruo que emerge, ¿no? Digamos, es como lo más brutal de... Pero lamentablemente no es solo Espert, ¿no? Digamos, hay... pasó lo mismo con Petri, ¿no? El diputado Petri mendocino, sí, que ya por suerte se va. Y fíjate, el último proyecto que deja, uno de los últimos, no sé si el último, pero uno de los últimos que deja antes de irse, es un proyecto de baja de edad de punibilidad, ¿no? Pero el Petri propuso cosas tremendas, que por ejemplo dinamitaron el sistema de ejecución penal, que tiene que ver con lo que se hace con las personas que se priva de libertad, ¿no? Que se condena y que se priva de libertad en nuestro país, que también se habla solo cuando sucede algún hecho, ¿no? O sea, ese es otro problema. Hay cuestiones que solo hablamos cuando hay una tragedia en particular, ¿no? Una muerte, una masacre en una comisaría, un episodio tremendo en una cárcel, y después vuelven a estar sumidas en el olvido, ¿no? La propuesta, la llamada Ley Petri, que se sancionó en el 2017, que dinamita el sistema de ejecución penal, o sea, cierra las cárceles para miles de personas, no la votó Petri nada más, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Lo propuso él, pero lamentablemente lo votaron integrantes de todas las fuerzas políticas, incluyendo la fuerza política que seguramente votan ustedes y voto yo. Entonces, yo creo que también ahí hay que dar, o sea, hablar de... Espert es como el emergente más brutal de esas concepciones, pero subyacen transversalmente en todas las fuerzas políticas. La idea de que hay ciertas personas que prácticamente hay que eliminar de nuestra sociedad, que hay personas que nunca tienen que salir de la cárcel, que la cárcel tiene que ser eterna, y yo creo que hay que dar esa discusión también, en todos los planos. Yo sé que a veces llegamos a tocar temas sensibles, todos y todas tenemos enemigos particularmente odiosos, ¿no? Que nos parece que se merecen la cárcel eterna. Yo tengo una discusión en ese plano con todos, digamos, entiendo que nadie, porque entiendo que la cárcel eterna es igual a la muerte. Como yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, bueno, no estoy de acuerdo con la cárcel eterna. Pero más allá de lo que yo piense, es una discusión que me parece que necesitamos dar, y no solamente cuando hay un hecho grave. Esa reforma que yo les estoy mencionando sucedió después del femicidio de Mica García, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y las propias compañeras del colectivo Ni Una Menos, de modo muy valiente, cuando se discutió esa reforma en el Parlamento y sobre todo en el Senado, que abrió, digamos, se abrió la discusión, hubo una audiencia pública, las compañeras de Ni Una Menos se hicieron presentes con un documento que se llamaba No en Nuestro Nombre, ¿no? Donde planteaban que no en nombre de las mujeres, y no particularmente en nombre de las mujeres violentadas, se hiciera una reforma que no iba al fondo de la cuestión, y que lo que hacía era cerrar, dinamitar, terminar con el sistema de ejecución penal. Lamentablemente no se las escuchó, no se escuchó a todas las organizaciones que estuvimos ahí, se hizo esa reforma, y bueno, tenemos ahora condenas que pueden llegar hasta 50 años sin posibilidad de que la gente tenga salidas transitorias o libertad condicional, ¿no? Lo que es, a mi juicio, una locura, una aberración, ¿no? Y sobre todo termina con el sistema de ejecución penal, ¿no? Que era algo que teníamos legalmente. Sí, y que también sigue respetando las garantías constitucionales de esas personas privadas de la libertad, ¿no? El sistema de ejecución penal. No deja de no ser... las respeta. No es que no las respeta, justamente, porque nosotros, cuando uno habla de las garantías constitucionales, tenemos que hablar de por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos. Claro. Los tratados internacionales de derechos humanos establecen, entre otras cosas, que la cárcel está pensada para la reinserción de las personas, para la reforma, para, digamos, distintas maneras de denominar al uso de la cárcel.
Entonces, si vos cerrás, obturás la posibilidad de que una persona tenga salidas transitorias o libertad condicional, o que en algún momento salga, lo que está transformando la cárcel es en una especie de tumba, digamos, en vida, ¿no? Tal cual. En ese sentido, yo creo que no... Por eso hablamos de dinamitamiento del sistema de ejecución penal. Y tampoco resuelve la problemática de la violencia, porque ese es el problema de del punitivismo, digamos, de pensar que el castigo resuelve las cosas, ¿no? Que solo el castigo resuelve la problemática de la violencia o del delito, ¿no? No es así. De hecho, siempre se piden... Vos fíjate, ustedes mencionaban Espert, después del hecho del señor de Ramos Mejía, el kiosquero que fue asesinado, planteaba que hay que aumentar las penas, ¿no? Como si nosotros tenemos penas hasta así. Esa persona detenida por ese hecho va a tener una condena a prisión perpetua. La prisión perpetua hoy en la Argentina significa lo mismo que los policías que mataron a Lucas, significa 50 años de cárcel, sin salidas transitorias ni libertad condicional. Entonces, ¿qué más vas a aumentar? ¿Cuál sería? ¿Cómo aumentás eso? No hay manera de seguir aumentando, ¿no? No. Yo creo que esa condena es brutal, es inhumana, digamos. Son condenas más altas que las que reciben condenados por delitos de lesa humanidad, porque son condenas que se impusieron después de 2004. Entonces, es un código penal más brutal que el código penal, obviamente, previo a esa fecha. Claudia, yo te quería hacer la última pregunta de mi parte y es más una curiosidad individual que tiene que ver con el juicio por jurado. El otro día estábamos en el encuentro de derechos humanos y en la mesa de violencia institucional y decían que Mendoza se había llevado un juicio por jurado en un caso de violencia estatal, vamos a decir ahora. Mira cómo vas a cambiar. Muy bien. Ya lo interiorizamos. Y no dijiste gatillo fácil, además. No dije gatillo fácil. Muy bien. ¿A vos qué opinión te merece? ¿O qué pensás de esta situación? Sí, yo soy amiga, compañera de los compañeros de Yumec, de Mendoza, que seguramente estaban ahí, no sé quién estaba, pero llevaron adelante esa causa. Y me gusta porque usan ese caso para defender el juicio por jurado, pero tenemos un montón de otros casos de los que policías o en los llamados linchamientos o casos de venganza privada, la resolución fue la absolución. Yo sé que tengo una posición minoritaria, no estoy de acuerdo con el juicio por jurado porque entiendo que es una especie de... Es como si el Estado, porque los jueces son parte del Estado, ¿no? O sea, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Es como si delegara su responsabilidad para no hacerse cargo de tomar las decisiones que tiene que tomar y le dejara a 12 personas a las que hay que explicarles en 2 horas lo que... quienes estudiamos derecho tardamos, que por ahí no nos alcanza la vida para entender, ¿no? Cuando un acto es legítima defensa, cuando no lo es, cuando... Y además, que toman sus decisiones. Yo tengo 3 cuestiones que me preocupan del juicio por jurados, como es en Buenos Aires y como se plantea en Capital Federal. No tengo claro si en Mendoza es con jueces profesionales también, creo que tampoco lo es. Primero, esta cuestión, digamos, de que sigue habiendo jueces que le explican, porque los jurados tienen que decidir en base a instrucciones que reciben de los jueces, ¿no? O sea, sigue habiendo una intermediación. Te tienen que explicar las figuras penales, ¿no? Digamos, te tienen que explicar, porque lo que el jurado decide es si la persona lo que hizo finalmente está permitido o no está permitido, es un delito o no lo es. O sea, hay que explicar un montón de cosas, ¿no? Lo que es una causa de justificación, lo que es legítima defensa, 1000 cosas. Que insisto, después de muchos años, quienes estudiamos eso a veces ni siquiera terminamos de entender o poder explicar. Segundo, no motivan sus decisiones, no las motivan. Entonces, vos en una sentencia podés tratar de entender cómo los jueces llegaron a esa decisión. Los jurados no motivan sus decisiones. Y tercera cuestión, las absoluciones no se pueden recurrir. O sea, si un policía está absuelto o, por ejemplo, un señor que mató, arrolló a 2 pibes que le habían robado 5.000 pesos, como el carnicero de Zárate, que se conoció así el caso, que persiguió a 2 jóvenes que lo habían robado y los arrolló y los mató, ese señor fue absuelto por el jurado, no se puede recurrir esa decisión. Entonces, yo creo que para mí, o sea, esas 3 objeciones son las que yo tengo con respecto
al juicio por jurado. Sé que es una posición minoritaria, pero bueno, a tu pregunta te la respondo. En el caso de Mendoza salió bien, digamos, pero creo que era un caso que era muy difícil que no fuera condenado a por jueces profesionales también. Bien, buenísimo. Bueno, Claudia, nos quedamos sin tiempo, la verdad, súper interesante. Yo hablo mucho, además, ¿no? No, nos encanta, nos encanta. Hemos aprendido un montón. Bueno, seguramente el año que viene te volvamos a llamar para seguir charlando de esto. O por ahí me voy a Bahía Blanca a presentar el libro y nos vemos. Pero espectacular. Y venís al piso y hacemos entrevista acá. Genial. Y todo. Dale, buenísimo. Dale. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí conversábamos con Claudia Cesaroni. Entrevistaza.